se estalló la conexión. No sé por qué. Se cayó la conexión y no sé por qué. Si se debe a algún sabotaje del adversario, que pienso que está más interesado que otros en escuchar lo que voy a hablar aquí. Por tanto, les recomiendo de que no interrumpa la directa para que escuchen. Pero vamos a pensar también que fue problema de la mala conexión por culpa del mismo adversario también. Como quiera que sea, la tumba el adversario. Por mala conexión o porque la tumba. Ajá, entonces bueno, volví a conectarme. Ya estoy aprendiendo ya a utilizar el fusil este. Finalicé para que no se pierda y volví. Me quedé diciendo de que existe una persona que lidera una organización en el exterior dentro de Cuba también, que se pregunta por qué Cervantes, hablando de mí, no apoyé o no apoyo la acción que está desarrollando este patriota desde la fe cristiana en el Santuario del Cobre. Y yo quería esclarecer alguna duda sobre eso, algún interrogante que pudiera tener alguien, porque Cervantes cada rato aparece, Cervantes soy yo. Cervantes a cada rato aparece haciendo publicaciones, haciendo, dando aliento a las personas, llamando al pueblo. Y las personas, no solamente esa persona, ese líder que se pregunta de por qué Cervantes no ha ido allí. Quizá a otros también les surja la interrogante o las dudas. Les quiero decir primeramente, ante que todo, de que estoy hablando desde un lugar en torno a mi vivienda, acá en la calle Gallo, entre Trinidad y Habana, número 318, Santiago de Cuba. Y que hace unos 5 días hay desplegado en torno a mi vivienda un aparato, un sistema de vigilancia de la policía política. Al principio yo no sabía por qué era, porque yo no estaba aquí, en la casa. Y mi esposa me llama diciendo que habían empezado a acercar a la vivienda, vestido de civil, y me mencionó nombres de represores conocidos. Y no sabía, luego entendí que se debía a esta familia que hizo el llamado y que ellos ya están previniendo de que yo pueda reaccionar, y cercaron la vivienda. El cerco a mí no me interesa, yo he vivido siempre bajo el cerco, en el ojo del volcán, ya yo estoy habituado a eso. Sí, Armando, en Haití el pueblo ya tomó el poder y están retirándose el mal gobierno. Ignoro lo que esté pasando por allá, pero de que el pueblo tomó el poder de Haití, lo tienen, ¿sí? Estoy de acuerdo con usted. Los haitianos, que dicen mucho que somos el pueblo más bruto del mundo, los atrasados, no sé por qué lo dicen, se tiran para arriba los gobiernos con piedra y palo y cambian las cosas. Nosotros los cubanos nos tiramos para el mar, cruzamos selva, que nos coman los tiburones, que nos despedacen en una mina brincando un cordón. Y nos falta todavía la decisión final de tirarnos contra los represores aquí también para cambiar las cosas. Estoy de acuerdo con usted ahí, Armando. Buen día. Estoy de acuerdo. Le estaba diciendo y explicándole de que en mi vivienda en este momento permanecen los agentes y a mí no me interesa el cerco. No me interesa porque ya yo preso estoy. No me interesa el lugar que me lleven o que me cambien porque preso me siento. Pero quería explicarle algunas cosas. Me debo, ya lo expliqué en la transmisión pasada, al Movimiento Cuba Primero, una organización, una iniciativa ciudadana en la cual me siento muy contento, liderada, entre otras personas, por Armando Labrador y por un conjunto de coordinadores acá dentro de Cuba que formamos, porque yo soy parte de la Junta Directiva. Tomamos decisiones colegiadas. Eso nunca había pasado aquí, yo nunca me había visto así. Y estamos contentos. La idea, el objetivo nuestro como movimiento es precisamente constituirnos como una fuerza política poderosa, capaz de no esperar a que las cosas pasen, no esperar que un pueblo salga a las calles, sino nosotros ser capaces de ser una fuerza
que lleve la rienda y que conduzca las cosas, hacer que las cosas pasen. Las condiciones no están dadas todavía. Nos falta mucho, pero aún no están dadas. Y trabajamos bajo la lupa del adversario, que sabe cuáles son nuestros objetivos. Sabe cuáles son nuestros objetivos y se va a esforzar y se esfuerza porque nosotros no los consigamos. Y ahí está ya la cantidad de coordinadores que han sido detenidos, que han sido interrogados, amenazados, en los pocos días que llevamos de existir. Y le quería decir que yo, como ser humano, como persona, me hubiese gustado mucho estar con Toranzo allí en el cobre. Meterme allí también, hablar desde allí junto con él, codo con codo, y lo que vaya a pasar, que nos pase a los dos allí. Ya me ha pasado otra vez, y el cobre ha sido escenario de muchas batallas. Desde cuando estaba en la UMPACU revolucionó el cobre. Le dimos empleo a miles de gendarmes que tenían que estar vigilando y tienen un dispositivo allí para impedir que las personas pasen. Y nosotros burlamos todos esos dispositivos porque al cobre tú entras por cualquier lugar, al santuario. Cruzas montañas, ríos. Hay un montón de activistas de la Unión Patriótica de Cuba que pueden dar testimonio de cuántas veces cruzaron montañas de noche tardando en el camino para cruzar el santuario por la tapia, brincando muros, y se colaban allí. Desdichadamente, no siempre hemos tenido desde dentro del santuario un apoyo efectivo a las luchas por nuestro pueblo. Y la policía política, en su penetración en los templos y en las religiones, ha logrado también tener personas dentro del cobre que nos han hecho guerra desde adentro y nos han tratado de expulsar de allí. Muchos lo han logrado también, que nos expulsaran de allí, dentro del cobre. Ahora, el cobre hace tiempo no es escenario de una acción. Creo que esta es la que viene a darse ahora en este momento. Y creo que no sé lo que aconteció, pero esa familia que estuvo allí en el cobre, las desalojaron de allí, según tengo entendido. Y prefiero pensar también que fue con la complicidad de algún religioso allí, porque si no, ellos estuviesen allí todavía transmitiendo. Y no he visto transmisiones. Hermanos, como movimiento, los activistas nos debemos a las decisiones del movimiento, porque somos un movimiento organizado. Y cuando militas en un movimiento organizado, debes de acogerte por disciplina a las cosas que se orientan. Y el movimiento decidió, luego de analizar la situación, ser cauteloso y esperar un poco antes de convocar a los miembros. Y le estoy hablando aún en medio del llamado que se está haciendo, porque el llamado está en curso, no ha terminado. Esa familia está aquí dentro de Cuba padeciendo por su acción y dando ejemplo a muchos. Está aquí, por tanto estamos todavía en medio de ese llamado, y nosotros como movimiento decidimos esperar. Y para quienes se preguntan que dónde está la oposición en Cuba, esos miles y esos otros y esos otros, son preguntas que yo no puedo responder, porque yo no domino dónde está la membresía de otras organizaciones que dicen que tienen personas aquí, que aparecen en las redes. Yo no domino eso, pero sí domino lo que acontece en nuestro movimiento, que tenemos unos cuantos activistas dentro de Cuba, listos, deseosos, pero nosotros consideramos que no es el momento aún de protagonizar acciones de tal envergadura. En primer lugar, se debe a esa decisión del movimiento la posición nuestra. Pero en lo personal, le voy a confesar algo. Se me perdió la cuenta de los asaltos que han hecho a mi vivienda, de los robos que han hecho, de los golpes que me han dado, del trauma de mis hijos, de todos los robos que me han hecho en la vivienda, desde los juguetes de mis niños hasta los muebles, se lo han llevado. Por decir sí al llamado de la patria en voz de muchas personas. Y me he sentido contento porque he estado haciendo lo correcto.
Yo sigo haciendo lo correcto y me siento contento cuando voy a una acción. Pero la vida te enseña, la vida te muestra de que en una guerra donde el costo es inmenso y donde ya tienes experiencia de combates anteriores, tú tienes que ser cauteloso a la hora de actuar. Hace unos días, porque lo considero unos días, hubo una persona que está ahora en el exterior, salió huyendo, que hizo un llamado en las redes sociales con energía, patriótico, aquello era la forma de hablar, aquella, vaya, arrastraba gente. Y le dije a mi esposa, nos fuimos para la calle ese día, vámonos, que esto hay que apoyarlo. Y ella me miraba de arriba abajo diciendo, mira, acuérdate lo que nos pasa. Pero ella va donde yo vaya, hasta ahora. No sé si se me apendeje después. Y el llamado era para un día 15. Y el día 13, el día 12 hice una directa haciendo un llamado, apoyando y manifestando mi disposición también a sumarme y a salir para las calles. El día 13 se tiró el enemigo en la casa, la invadió, arrasó con todo y me llevaron detenido. Me tuvieron 6 días por allá en uno de esos tantos centros que ellos tienen. Y me fui contento. Digo, está bien. No fui a la calle, pero estoy en la calle como quiera, porque estoy ahora en sus manos y me siento contento en cualquier lugar que me tengan. Cuando salí de la detención, que llego a mi casa, ¿con qué me topo? Me dice mi esposa, Jorge, ¿tú sabes lo que pasó? Digo, no, no sé. Cuéntame. Dice, oye, el hombre aquel del llamado hizo las maletas y está por España. No sé por dónde, por allá, por un país de eso. Digo, pero ¿a qué fue? ¿Cómo se fue? Dice, no, solo, no se sabe, por fin. ¿Qué pasó? Y aquello me entristeció. No me arrepentí del calabozo, ni me arrepentí de haber hecho el llamado, y lo sigo haciendo, y lo he seguido haciendo, porque el llamado fue a la causa, por la patria. Pero las actitudes de muchas personas, y no es el único que en lo que ha pasado, tiende también a desanimar a muchas personas, a muchos otros. Porque hay una diferencia enorme entre las personas que apoyan desde el exterior, que tienen libertad para ir a una embajada, para concentrarse, muchos, y hacer actos, acciones, donde no implica represión, golpes, calabozo, prisión. Eso ahí es muy raro que se dé el caso en el exterior, donde hay democracia, libertad y garantía. No así el caso de Cuba, donde a veces moverte, por ejemplo, mira, ir al Santuario del Cobre, necesitas como 2.000 pesos para moverte hacia el santuario desde una distancia cercana, por el transporte como está. Dígame usted si tiene que viajar desde La Habana, no sé, o algún lugar, sin contar con que te van a interceptar en todos los cordones que ya tiene su puesto de la policía y no te van a dejar llegar y vas al calabozo. Y al calabozo no te van a ir a ver nadie, nada más que la familia. Y eso no te exime de tu deber de apoyar. Es preciso apoyar, pero son causas, son causas. Yo esperé y espero siempre el milagro de que el pueblo salga ante un llamado, pero más que creer en el milagro, creo en la capacidad que Dios nos dio como personas para organizarnos y hacer las cosas jugando al seguro. Jugando al seguro, porque no sé si esa familia que fue allí al cobre tenía un plan B de personas que le apoyaran desde otras partes. He estado preguntando y aún no sé qué tipo de apoyo ha tenido esa familia en el llamado dentro de Cuba. Aún no lo sé. Y la experiencia te dice que tú tienes que ser prudente, estar listo, pero ser prudente. Son dos escenarios diferentes, dentro de Cuba y fuera de Cuba. El pueblo de Cuba no es una persona. Hay personas que juzgan este pueblo ingrato. Este pueblo esto, este pueblo lo otro, como si el pueblo fuera una persona. Como si ellos mismos no fueran parte del pueblo. Esas mismas personas que son cubanos, en donde estén, son parte del pueblo. Y critican a veces al que está aquí, que no ha hecho nada, y ellos allá donde están tampoco han hecho nada, a menos que no sea criticar. Esas personas a mí no me interesan. Me interesa lo que nosotros estamos haciendo aquí. Le hablo desde Cuba con unos espejuelos transparentes. Claros y transparentes como estoy hablando. No tengo lentes de otro color. Yo veo las cosas como son, la realidad de nuestra patria.
Tengo que ponerme los espejuelos para ver los comentarios. Gracias, Lázaro. Desde el movimiento tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Porque nosotros estamos trabajando precisamente, como ya dije, para que las cosas pasen a la vista del enemigo. Y creo que ellos no van a poder impedir eso, al costo que sea. No, mira, dice aquí José Benítez, les recomiendo poner una bandera cubana en el sombrero. Los gringos no son amigos de la libertad de Cuba. Eso dice José Benítez, por esta banderita. Bueno, José, te voy a decir algo que yo aprendí. Este sombrerito me lo compré. Me costó 1,000 pesos, creo que más. A alguien que lo traía puesto en la calle. Digo, préstame, te lo compro, y me lo vendió. Te voy a decir algo, Benítez. Las banderas no deben de ser objeto de odio ni de rencor. Las banderas son los símbolos patrios bajo los cuales luchan todos los pueblos del mundo. Y el que tenga una bandera, algún tipo de predisposición contra una bandera, está equivocado, y me gustaría que usted entendiera. La bandera cubana, los comunistas la arrebataron para sí, como que eso es de ellos. Y la bandera es nuestra, de nuestro pueblo. Se hizo, se confeccionó en Matanza, cuando muchísimos años antes de que cualquier gobierno pudiera venir aquí. Sin embargo, digamos que ahora que yo pudiera, que me ponga a hablar de la bandera china, porque los chinos son enemigos de Cuba, o de la bandera rusa. La bandera son los símbolos patrios bajo los cuales luchan los pueblos, que es una cosa diferente a los gobiernos. Y los gobiernos pasan, uno hace la cosa bien y otra cosa, y otro la cosa mal, pero ahí está la bandera que sigue, José Benítez. Esa banderita va a seguir ahí. Yo lo que debiera poner otra aquí, cubana, otra aquí de la ONU, otra acá, o donde quiera, rodear mi sombrerito de bandera. Pero no es quitarla de ahí, eso más bien yo tengo que acomodarla. Porque yo sueño con el día con que esta banderita, junto con la cubana aquí, y todas hacia alrededor, signifique la paz y la armonía entre los pueblos del mundo, porque entonces yo no voy a tener esa banderita puesta ahí. ¿Qué van a decir? El que no conoce es el único que puede opinar diferente. Entonces, me fui hasta del tema, pero bueno, es importante. Es importante hablar de todo. Dicen que ven el video con mucha dificultad, que se va y viene. No sé, Gretchen es así, porque está por ahí. Alguien que me diga, dicen que se va y viene. Yasmani, gracias por estar ahí, hermano. Oye, gracias por estar ahí, Mayeta. Sí, mira, Berta Solero sufre a diario, José Daniel también lo vive en carne propia. Marta de Batir Roque también lo vive desde la prisión forzada. A la que se dé gracias a Yamani por recordar ahí y hablar de esas cosas que son importantes. Sí, todas esas cosas son héroes nuestros. Héroes nuestros, todas esas personas que están en prisión ahí. Hermano, no se trata de una acción que realice una familia en el cobre, en el santuario, y un llamado, o tres llamados, o cuatro llamados. Porque llamado hay todos los días. Bien, Mambisa. Si se ve bien, parece que es la cobertura de alguien por allá. A lo que quería decirles, hermano, y concentrarme, creo que esclarecí el por qué Cervantes, a ese líder que está en una organización en el exterior, que lidera un partido dentro de Cuba, y yo no creo que no he visto a esos miembros de ese partido aquí dentro de Cuba hacer nada todavía por los hermanos que están en el santuario. Y entonces ese hermano allá se pregunta que por qué yo no he ido a apoyar, yo he ido a apoyar allí, yo no soy yo, yo no me debo a mí. Si por mí fuera, estuviera ahí. Y decirle que ya tengo ya todas las cosas recogidas para irme a la prisión. Con dos cartas de advertencia, ya los papeles, ya la denuncia hecha, todos los documentos están listos, nada más llevarme. Yo estoy aquí ahora allí, me he pasado 4 días arreglando una puerta aquí en mi casa, que no tenía puerta, y los ladrones pueden entrar por el fondo. ¿Por qué? Porque cuando yo esté en prisión, mi esposa no va a poder hacer ese trabajo sola, se le va a hacer difícil. Me he pasado 3 días arreglando una puerta del fondo, asegurándola, para irme para la prisión chiquita. Entonces, Heiser, buen día, mi hermano. Coño, se te quiere. Dayami, gracias por estar ahí.
Yo estoy listo para ir a la prisión para pagar el costo que sea por la libertad. Pero no estoy listo para hacer sacrificios inútiles. Y la cautela me dice que debo esperar. Ojalá que el llamado de Torán se hubiese sido. Yo pienso, en mi opinión, que toda acción que se haga necesita, es meritoria. Lo que jamás vamos a hacer desde el movimiento es criticar a nadie. Criticar a nadie. En Villamarita hay tres personas, ya salieron de Villamarita, pero están presos. Que por escoger la lucha violenta y hacer un video en un monte, llamando al alzamiento, están en Villamarita. Yosmani Lucindo, de Palma Soriano, un jovencito carpintero, está allí. Y la mamá, la esposa tiene cuatro niños pequeños y no sabe qué hacer, sin apoyo de ningún tipo. Y yo no sé quién fue el que le dijo que hiciera esa rebelión en un monte, tres gatos. A mí el que me hable de lucha violenta, que me enseñe las armas, para yo comparar si son mejores que las que tienen los comunistas, que va y me embullo. El que no, que ni hable de eso. Porque hay muchas ilusos. Hay muchos ilusos. Diosmel Rodríguez, un profesor, un veterano de aquí de Segundo Frente. Mira, ahí está, presente ahí. Ahí está Diosmel. A la edad que tiene Diosmel, enfermo, impartiendo curso aquí en Cuba, de liderazgo, de lucha no violenta, de estrategia, todo un experto, con un montón de proyectos buenos. Quiera Dios que la voz de Diosmel se escuche, que sus enseñanzas lleguen. El movimiento está recibiendo clases de Diosmel para formar líderes, para capacitarnos, para empoderarnos y poder llevar el empoderamiento al pueblo. Y ahí Diosmel está ahí, mira, con 70 años. Trabajando, mira, con su sudor allá en el exterior y mandando ahí ayuda cuando hace falta. Gracias a él a veces he comido aquí en un momento duro, como Heiser, que ni hablar de eso. Vladimir, es larga la lista de personas que a veces con un like nada más me han levantado el ánimo, con un saludo. Pero hay que poner los pies sobre la tierra, mi hermano, y saber cuándo se puede, cuándo una cosa funciona, cuándo no funciona. Hay que tener, con los comunistas, hay que tener las cartas sobre la mano. No dejar nada a la casualidad. Cuando vas a hacer algo, tienes que medir el alcance de tus acciones y ver si las posibilidades de éxito. Si crees que sí, tira para adelante. Al azar, no te confíes mucho en el azar. El azar está demostrando de que no. El azar es la bolita esa, la ruleta esa. Que tú no sabes en qué número va a caer. Entonces, nosotros nos sentimos contentos. Esta transmisión es para eso. Para esclarecer la posición del movimiento Cuba Primero con relación a los hechos que están aconteciendo. Estamos listos para hacer lo que vayamos a hacer en el momento que vayamos a hacerlo de forma organizada. Y por favor, siéntase en libertad todo el que desee hacer algo en favor de Cuba, de contactarnos a nosotros como movimiento y en el grado de confianza que pueda, ponerse de acuerdo con nosotros antes de alguna acción. Porque no nos dan tiempo entonces y no podemos tomar decisiones apresuradas. Antes de una acción, ponerse de acuerdo para poder hacer las cosas bien y asegurar. A los comunistas los vamos a barrer del poder, eso que no le quepa duda. Y ellos están haciendo todo posible porque nosotros no los barramos, porque en el piso están, nada más barrerlo. Se están reguindando. Miren ahora lo que pasó con la conspiración de los militares que está circulando por ahí. No sé si eso es cierto, fíjense bien, aparece en audio Juan, el hijo de Almeida, hizo un audio ahí donde explicaba una serie de cosas, que si eso es cierto, hay que tener muy de cerca esos acontecimientos, una conspiración de militares. Yo pienso que la situación actual de Cuba, es lógico, en la situación actual es lógico que acontezca eso. Muchos militares descontentos ya, saben ya el camino que lleva esto. Y no están de acuerdo como se está haciendo las cosas ahora. Ya se acabó el sueño aquel del comunismo en Cuba, del socialismo en Cuba, de las promesas de la revolución. Todo eso se fue a pique, eso se hundió. Ya lo que queda en el panorama nacional es que quedan una cantidad de dirigentes históricos, veteranos de la FARC, del MININ, de todas partes, que están mirando como una cantidad inmensa de jovencitos de esos que están en el poder ahora, se están haciendo ricos. Y ellos vieron que ya se acabó todo y dicen que lo que hay es que cambiar las cosas. Y creo que puede ser cierto que esa conspiración exista. Y si no existe, va a existir. Y ahí hay grandes posibilidades también que por parte de los militares dignos y militares conscientes del camino que debe coger este país hacia la democracia, pasen las cosas desde arriba y nos ahorraremos muchas así. Entonces apoyamos. Ya. Sé que el pueblo va a apoyar.
El pueblo va a apoyar, porque el pueblo aún tiene mucho temor. Hay mucho temor en el pueblo a las cosas que han vivido. Y el régimen refuerza cada vez más, con medidas, con leyes, con represión, el temor ese en el pueblo. Aunque hay un despertar y la gente habla, la gente se proyecta, la gente comenta. Porque, como dije, el mejor de los discursos no llena un estómago hambriento. Y hay mucha hambre en la población, hay muchas cosas, con problemas con el agua, problemas de todo tipo. Y ahora hay una cúpula que está botando en los cestos de basura los alimentos, y ahí están rebuscando los miserables de este pueblo entre los basura, los escombros, las migajas, los desperdicios que botan los dirigentes. Y el país está dividido así. Pero hay que trabajar fuerte, y mi llamado, porque aquí todo el mundo hace llamado, mi llamado es ese, a no desanimarse, porque no resultó ahora, porque la gente no reaccionó ante algo que alguien está haciendo. Ojalá se dé el milagro. Yo estoy listo para apoyar aquí cualquier cosa, que nadie le quepa duda. Lo que no estoy listo, y repito, es para los sacrificios inútiles. Y les puedo asegurar que hay cosas que están fallando. Hay que llevarle conocimiento de lo que está aconteciendo a la población. Hay un 1% altísimo, altísimo de la población que no conoce lo que está pasando ahí en el cobre, en el santuario. ¿Cómo le llegamos? Que alguien me diga cómo le llegamos. ¿A través de qué? ¿Internet? La mayoría del cubano coge internet para buscar cosas que no tienen nada que ver con política. Y lo que se conectan a la política es porque tienen algún vínculo con ella. Ya. Pero la mayoría no gasta los megas costosos de internet en informarse sobre cuestiones de política, y no conocen lo que está pasando en el cobre. Yo ahora mismo, si el movimiento me lo autorizara, yo bajo con este teléfono, lo pongo cámara frontal y salgo por todas las calles haciendo una entrevista a la persona, preguntándole nada más: ¿conoce usted lo que está pasando en el santuario del cobre desde el fin de semana pasado? Yo saliera a hacer esa pregunta. Si el movimiento me lo autoriza, yo salgo de aquí y cojo calle arriba, calle abajo, aunque pierda el teléfono y pase lo que pase, yo salgo y voy hasta preguntarle a la policía. Me meto hasta allá, hasta la sede donde están los represores, y le pregunto a ellos. Donde me digan, voy con este teléfono, para que ustedes vean lo que responde la población. La mayoría no conoce lo que está pasando en el santuario. Ahí hay una buena razón también para saber el por qué a veces faltan apoyo y cosas. El pueblo no conoce la mayoría de lo que está pasando allí. No lo conoce, hermano. Que nadie lo dude. El que lo dude, que lo compruebe en las calles. Haz la pregunta nada más: ¿conoce usted lo que está aconteciendo en el cobre desde el fin de semana pasado en el santuario en Santiago de Cuba? Y escuche la respuesta. Ahí hay una... Sí, mire ahí, dice aquí Isabel Sofía: yo no sé lo que está pasando en el cobre y yo estoy en contra de la dictadura. Claro. Y puede usted estar en contra de la dictadura, pero si no sabe lo que está pasando en el cobre, no puede apoyar a lo que está pasando, o decidir, elegir si apoyar o no lo que está pasando en el cobre, porque está falta de información sobre esa parte, como muchos. Entonces, dicho esto, que fue la idea mía, esclarecer dudas e interrogantes. Si alguien de los que están conectados en este momento desea hacerme alguna pregunta que yo responda, fíjense bien, puede ser el adversario, que también escuchan las directas y las ven, la puede hacer, que se la voy a responder por aquí para terminar con esta transmisión. Para yo responderle a alguien, cualquiera que me quiera hacer la pregunta que quiera, la que sea, no tengo inconveniente en hacer la pregunta que sea, se la voy a responder. Yasmani me pregunta, Mayeta, que si pudiera actualizar sobre la situación de Ferrer. Le voy a responder a Yasmani Mayeta. José Daniel Ferrer García, el líder de la UMPACU, se encuentra en la prisión de Marverde, allí, extinguiendo una sanción que no se sabe si al terminar de extinguirla los comunistas le pueden encauzar por otra cosa, porque son así. Pero se encuentra allí como un cubano digno, sufriendo la represión. Yasmani, te digo, José Daniel, según tengo entendido, ha podido comunicarse
con este muchacho, con el esposo de Thalía. ¿Cómo se llama el Aníbal? Con Aníbal Ribiao. Hermano, se me faltó presentar a un invitado que tengo aquí, por estar hablando tanto yo, que parezco yo. Mira aquí. Mi nombre es Ángel Hinojosa, del movimiento Cuba Primero, desde Santiago de Cuba. Ajá, me disculpen por no haber invitado aquí, que estoy yo como si hubiera sido este balazo ahí, que hable y hable y no le... Disculpa. Un activista aquí del movimiento a mi lado, está viviendo, estoy y vive llena. Cada rato pasan dos, tres, cuatro, cinco diferentes. Ah, para responder a Yasmani. José Daniel es un patriota valeroso que ha sufrido muchas prisiones, está sufriendo todavía sobre él. Una represión constante para intentar doblegarlo, no lo van a conseguir, estoy seguro que no lo van a doblegar. Y mi temor es, como el régimen cubano está copiando del sistema ruso, Vladimir Putin elimina, mata a todo el mundo que le haga sombra. Mira al opositor, a Navalny, lo mandó a matar allá en el cautiverio. Y a Prigozhin ese, el general aquel que le ayudó a invadir a Ucrania, después que se le viró, lo fusiló también en un avión, lo hizo explotar con avión y todo. Eso es un asesino en serie con tentáculos grandes y contamina. Y este régimen, como está contaminado con los rusos, puede también, como hizo con Osvaldo Payá Saldiña, como hizo con William Villar Mendoza, como hizo con Laura Poyán, como hizo con un montón de opositores, puede cogerla también con Ferrer y que salga muerto, que salga demente, que salga por cualquier cosa. Y por eso tenemos que alzar la voz, Mayeta, para que esas cosas pasen. Más allá de las diferencias en cuanto a trabajos y cosas que hayamos tenido con la UNPACU para mí es una brillante organización que necesita de personas que desde el liderazgo la impulsen y le ayuden, porque tiene muchos activistas por aquí, por Santiago de Cuba. Y Ferrer allí, nada, lo que sé es eso, la actualización, que se encuentra allí, según lo que veo en las noticias, no le permiten visita, lleva un montón de tiempo sin visita familiar, pero yo lo que sí me consta es de que es una persona con un valor extraordinario, con una resistencia, con una inteligencia, con una convicción profunda en la causa abrazada, y pienso que vamos a tener ahí un símbolo por mucho tiempo. Es mi respuesta. Yosmani. Si no tengo preguntas, gracias a todos los que participaron en esta transmisión. A todos los que participaron en esta transmisión, gracias, hermanos, por estar ahí. Pueden contar en lo personal conmigo a las 24 horas del día. Las 24 horas del día, el Movimiento Cuba Primero está de guardia. No tenemos descanso ni vacaciones. De guardia siempre hay alguien que tramita. Y en lo personal, sobran las palabras. Exacto, así mismo. Nadie tiene que pedir permiso para luchar por la libertad de Cuba. Yosmani, sí. Bien, hermanos, me retiro. Fue esta la intención de esta transmisión. Ya tengo algún tiempo. Nos vemos en la próxima acción, desde el lugar que será, no sé. Un abrazo grande, se les quiere. Jorge Cervantes García, desde el Oriente Cubano. ¿Tienes algo que decir, Ángel, antes de...? Nosotros estamos preparados para en cualquier momento, cuando el movimiento decida, hacer lo que se debe hacer. Ya, creo que ese fue el mejor discurso. Habló más que yo. Muchas gracias.